Muy buenas. Muy bien, entusiasmado y encarrilado en el proceso para mañana. Hace unos minutos estuvimos en Plaza de las Américas con Luis Fortuño y Pedro Pierluisi y los escuchamos como en las pasadas horas reiterando a la gente, vayan a votar, vayan a votar, vayan a votar. ¿Hay un esfuerzo consciente de lograr en efecto que la gente se movilice y vote mañana? Eso es así, esa es la clave más importante de esta campaña, que todo progresista en Puerto Rico salga a votar. Somos más de 1 millón, incluyendo el voto nuevo. Y ese 1 millón de puertorriqueños mañana vamos a dar un cambio contundente, pero con el voto en la urna, que es el voto que cuenta. Y en eso es que estamos enfocados en todo el día de hoy, en movilización, en estructurar todo el proceso electoral, que todos nuestros funcionarios del colegio estén a la hora acordada, ellos saben cada uno cuál es la hora acordada, y el centro de mando, ellos también saben cómo va a funcionar, que esté funcionando a la hora acordada mañana. Todos los candidatos se dan como ganadores, y obviamente hay que hacerlo a pocos minutos de la contienda, pero lo cierto es que el lunes habrá un perdedor. Y lo cierto es que también esta campaña ha tenido momentos muy altos en términos del debate público, señalamientos, insultos de lado y lado. ¿Será posible llegar al 2008 con un PNP unificado luego de que, por ejemplo, se le llamara populares a Pierluisi y Fortuño, se llamara cáncer a Rosselló? En fin, ha habido mucha dinámica de este tipo. Y la gente dice, bueno, ¿se podrá superar eso de cara al 2008? Es que yo creo que el gran perdedor del lunes será el Partido Popular, que le ha dado 8 años terribles a este país. Yo creo que el lunes el país se va a unir detrás de Luis Fortuño y Pedro Pierluisi para darle un cambio verdadero a este pueblo. Ese va a ser el resultado completo de la primaria de mañana. Bueno, muchas gracias, Ángel Cintrón, director de campaña de Luis Fortuño y Pedro Pierluisi. Hay que asegurar que ya se ultiman los detalles y les pedimos que se mantengan en sintonía con Noticentro para esta masiva cobertura del proceso de primarias. En directo, Julio Rivera Saniel, Noticentro 4. Gracias, Julio, por la información. Contrario a Luis Fortuño, Pedro Rosselló no realizó actividad alguna en las calles, aunque sí estuvo presente en foros radiales donde dijo agotará todos los medios disponibles para resolver el problema del estatus. De inmediato hacemos contacto con el compañero Normando Valentín, quien tiene mayor información sobre esta situación. Normando, ¿por qué, si hay alguna razón, no acudió a Residencial o algún lugar para dar cara? Gracias, Ariel. Gracias, Mardelis. Amigos televidentes, en efecto, me encuentro aquí en los cuarteles generales del Partido Nuevo Progresista, donde podrán observar que ya está todo prácticamente listo para el evento que en el día de mañana tendrá lugar en toda la isla, y ya aquí se ha establecido un centro de mando. Se ha habilitado la zona para el área de prensa y también, como pudieron observar a mis espaldas, todo un mapa interactivo para, según lleguen los resultados de lo que está ocurriendo en los distintos pueblos de la isla, pues se va a estar reflejando en esta pantalla y entonces tener una idea del panorama según se vayan dando y ofreciendo los datos para esta noche de mañana, la noche de este evento electoral. Y en estos momentos prácticamente los partidos lo que hacen es afinando detalles mínimos de esta contienda. No hay grandes eventos proselitistas de movimiento de personas, sino que se están basando en el trabajo electoral de mañana. Y me acompaña el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Elías Sánchez, con quien vamos a dialogar un poco. Saludos, buenas tardes. Saludos a ti, Normando, y a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, ya llegó la hora cero. ¿Qué resta por hacer? Bueno, ya en términos, como bien dijiste, político, ya el trabajo está realizado, los candidatos han completado sus campañas y ya ahora el trabajo electoral. Mañana, desde bien temprano en la madrugada, estarán el personal llegándose a las distintas juntas de inscripciones permanentes a recibir los maletines para entonces salir a los colegios. Este es el momento que los funcionarios de colegios deben estar ya acostándose tempranito para entonces mañana poder levantarse, porque el día es largo para los funcionarios y es un trabajo que mucha gente no lo aprecia, pero es el más difícil, es el más importante, el trabajo electoral. En términos de lo que pudiera estar ocurriendo para mañana, aparentemente hay un apoyo de la institución a favor del candidato Charlie Rodríguez para la comisaría residente, secretario. No de la institución, pero de mi persona sí. Obviamente la institución es una institución, pero yo como secretario general creo que todo aquel buen progresista que ha demostrado su apoyo al doctor Rosselló, creo que no debe dividir su voto. Y creo que si usted como yo iba a votar por Pedro Rosselló, debe votar por Charlie Rodríguez, que es la persona que defiende esta institución. A doña Miriam la respetamos, la queremos un montón, creemos que es una luchadora incansable y a ultranza de la estadidad. Pero creemos que en esta ocasión Charlie Rodríguez es una persona que puede ayudar incluso en una campaña contra el Partido Popular a ser efectivo, fiscalizando y levantando su voz para dar el triunfo grande a este partido. Pero hay unos cambios, porque también en las últimas horas el expresidente del partido, Leo Díaz, también está endosando a Charlie Rodríguez, a esa candidatura a la comisaría residente. O sea que sí se está dando un movimiento en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que cuando uno viene a ver lo que ha estado sucediendo de parte de la campaña de Pedro Pierluisi y los anuncios negativos que han levantado en contra del doctor Rosselló, lo que ha hecho más recientemente Pedro Pierluisi, específicamente con la reunión que trató de coordinar Carlos Romero Barceló entre los alcaldes Fortuñita y Rosellita para hacer un pacto
por la unidad del partido, para garantizar que luego de esta primaria, no importa quién gane, podamos unirnos. Y fue Pedro Pierluisi quien directamente intervino para que esos alcaldes no vinieran y no se reunieran con Carlos Romero y no se comprometieran a hacer ese pacto. Así que eso nos demuestra que para correr esta campaña hace falta un gobernador. Un gobernador que venga a trabajar por los pobres, por la clase trabajadora, como lo es Pedro Rosselló, y un comisionado residente que levante su voz, que se haga sentir, y ese es Charlie Rodríguez. Bueno, eso es lo que ha estado ocurriendo. Gracias a Elías Sánchez por acompañarnos en la tarde de hoy. También en horas de la noche van a ustedes a tener la oportunidad de escuchar una entrevista que le realizáramos al candidato a la comisaría residente, Charlie Rodríguez, y también un diálogo que se sostuvo con el hijo del doctor Pedro Rosselló, Ricky Rosselló, sobre los últimos movimientos de lo que está ocurriendo en cuanto a la campaña del doctor Pedro Rosselló. Eso es lo que tenemos desde aquí, desde esta zona de Santurce. Regresamos ahora a los estudios en directo. Normando Valentín, Noticentro. Gracias, Normando. Y las celebraciones denominadas como cierres de campaña son cruciales porque para muchos son indicativos de cuánto apoyo gozan los candidatos a solo horas del proceso primarista. Solo que en esta ocasión uno de los contendores en la carrera hacia la gobernación ni siquiera ha llamado sus actividades como una campaña política per se. A un lado, la actividad que celebró Pedro Rosselló en la entrada del estadio Irán Bithorn. Al otro extremo, el cierre de campaña que celebró Luis Fortuño en Atorrey. Aquí trataron a mediodía de crear una percepción en un sitio donde llevaron la gente a una hora específica los alcaldes, y por el otro lado, a una hora donde en esos edificios trabaja tanta gente que de por sí está en el área, o sea que no la tienen que movilizar. Y en eso pues crea una percepción que no es correcta. Lo cierto es que ambos se proclaman ganadores de la contienda. La diferencia es que anoche Pedro Rosselló obvió la primaria y a Luis Fortuño. Tampoco hizo un llamado a que votaran por él este próximo domingo. El Rosselló de anoche era uno que se enfocó en la elección general y habló como si ya hubiese ganado la primaria y su contendor oficial ya fuera Aníbal Acevedo Vila. Podemos escoger entre el desastre actual y la ruta equivocada que nos lleva el Partido Popular, o por otro lado podemos tomar el camino de la esperanza, de las grandes aspiraciones y del futuro próspero que garantiza nuestro partido, nuestro nuevo progresista. Compañeros, está en nuestras manos, está en tus manos. La actividad comenzó a las 5 de la tarde y a juzgar por la música. Se quería amarrar el voto joven. De hecho, anoche un público eufórico recibió al reggaetonero Héctor El Father, quien se abrazó varias veces a Rosselló. Precisamente se ha anticipado la presencia de fiscales federales en el proceso primarista, además de la posibilidad de incidentes violentos que a última hora desalienten a electores a votar. Eso fue una peca de Fraticelli, que es un pequero profesional. No va a haber fiscales y los estadistas no tenemos miedo y vamos a votar por Rosselló masivamente para revocar al Tribunal Supremo, para taparle la boca al Nuevo Día y para rescatar a Puerto Rico con Rosselló. La actividad de Rosselló, oficialmente denominado comienzo de la campaña, sirvió para que el exgobernador esbozara sus principales puntos de lo que sería su programa de gobierno. Y más adelante en nuestra entrevista de la tarde nos acompaña el aspirante a la gobernación por el PNP, Luis Fortuño, con quien estaremos hablando sobre las encuestas y estos cierres de campaña. Pero no solo se vislumbra un ambiente bastante reñido en las primarias del Partido Nuevo Progresista, sino también en las del Partido Popular Democrático.